pero también es muy débil frente a la adulación y a la sumisión ajena. Sí, juro enfrentarla. Aunque reconozco que logré con condiciones, obviamente con condiciones, volver a la oficina. ¿Lograste que cambiara de actitud? No sé. ¿Que reconociera sus errores? Regina nunca reconoce nada. Pero bueno, tal vez sí, que soy más hábil que ella en los negocios. No sé. Eso es así. Gracias. Sin embargo, yo siento que por las malas no voy a conseguir nada. Y lo único que quiero es que Victoria salga de la cárcel. Confía en mí. Va a salir pronto. Cuando Victoria salga, no solo voy a confiar en vos, sino también voy a confirmar que le pudiste ganar a Regina. ¿También sos cómplice de esto? A ver qué es esto. O sea que le estás cediendo el manejo de todas tus empresas a tu sobrino predilecto, Federico de Valladares. Qué bien, o sea que vas a vivir con una rentita anual. ¿Eh? ¿Vos estabas enterado de todo este plan? No, yo no sabía nada. Seguramente Federico no me lo contó, porque imagínate que yo estoy representando a la competencia, ¿no? Vos tendiste todas las redes, ¿verdad? Todas las redes para convertirlo en enemigo a Federico y también a Delfina. Todo el mundo está de medio. A mí no me sorprende que Federico tenga rivalidades con vos, pero Delfina... No, Delfina no quiero que tenga nada que ver con todo esto. No, yo no estaría tan segura. Últimamente está siendo muy inteligente cambiando su trato conmigo. ¿Ah, sí? Bueno, me alegro que finalmente alguien te comprenda. Pobrecito, me das mucha lástima. ¿Ah, sí? Sos un pobre hombre, claro que sí. Federico y Delfina haciendo cuentas y cuentas y cuentas y vos jurando amor eterno. Ay, ella te adoraba, ¿verdad? Desde chiquitita. Sí, ¿eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Claro. No eran chiquititos, ¿eh? Cuando estaban en el juicio y ella se enteró de que vos eras un bastardo y corrió otra vez a los brazos de Federico. ¿Eh? No eras ninguna garantía económica para ella, ¿te das cuenta? Qué cruel. Qué cruel sos. Solamente una persona con una mente tan cruel como la tuya puede hacer este tipo de reflexiones. ¿Eh? Yo me pregunto. ¿Qué te preguntas? Yo me pregunto, ¿por qué ella no te elige a vos ahora que nadie la presiona? Soy yo el que quiere estar ahora con ella, ¿sabes? Si vos querés, yo te lo creo. A mí no me hace daño. Pero ¿y a vos? Que Dios te ayude, querido. Pobrecita Victoria, la encontré tan mal. Esta es la venganza de Regina contra mi padre. No solo contra tu padre, es contra Kiara también. Destruiría todo lo que la rodea. Pero es que esto tiene que terminar algún día. Esa mujer va a tener algún castigo alguna vez. Sí, cuando se mira en el espejo, cuando duerme sola en la cama. No, esta gente está convencida de la justicia de sus actos. Por eso son ciegos de conciencia. Cree que son dioses. Ay. ¿Qué pasa, mi amor? No, ¿qué? No, ya está. Una puntada nada más, pero no te preocupes, son los nervios, es eso. Pero nena, tenés que ir al médico. Me canso de decírselo. No es momento de que se preocupen por mí, ahora lo importante es Victoria. Podemos ocuparnos de Victoria y también podemos llevarte al médico a vos. Nena, prometenos que vas a ir. Prometido. La verdad es que no esperaba encontrarte acá. Yo tampoco. Qué destino el nuestro. Estamos acá los dos esperando la victoria en la cárcel. No se puede creer. Y yo me siento tan culpable. Victoria debe estar sufriendo mucho. Hola, Victoria. ¿Qué haces acá? ¿Me están cargando? Victoria. En realidad no sabíamos que iba a venir el... Sí, Vicky, yo vine porque necesitaba verte. Te quiero mucho. No sabes que yo no te quiero, Delfina, que me arruinaste la vida. ¿Por qué no te vas? Victoria, estamos acá
porque estamos preocupados por vos. Ay, por favor, Máximo, son incapaces de pensar en mí. Bueno, bueno, yo no quiero discutir. Te traje esto. No quiero nada, Tito, Delfina. Estás contenta, ¿no?, con lo que me hizo Regina. Y vos también. No entiendo por qué me decís eso. Claro, porque ahora se liberaron de la loca. No digas eso, por favor. ¿Vos sabés lo que me está pasando acá adentro? ¿Por qué no se van y me dejan de molestar? No los quiero ver más. ¿No se dieron cuenta de eso? ¡Andate, Delfina! ¡Andate! ¡Te lo pido, por favor! ¡Andate! ¡No te quiero ver! ¡Váyanse! No me soportan, ¿eh? No te quiero ver nunca más. Y a vos tampoco. ¡No vuelvan nunca más! ¡No los quiero ver más! ¡Porque no los puedo ver! ¿Entienden? ¡Váyanse! Azúcar. Gracias. ¿Estás un poco mejor? No. No me puedo sacar de la cabeza la imagen de Victoria. Ahí, encerrada, como un animal. Bueno, trata de no pensar en eso ahora. Pero ella está así por nosotros. No, Delphi, date cuenta. Nosotros estamos separados en este momento. Ella igual nos sigue odiando. Porque ya se lo hicimos. Ya la dañamos. Yo no lo puedo creer. No puedo entender cómo vos no distinguís en este momento quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Ay, ¿qué estás diciendo? ¿Que soy una estúpida? No. A ver, explícame esto que estás haciendo ahora con Regina. ¿Te querés aliar con ella? ¿Qué querés conseguir? Vos no sabés lo que decís. Sí, sé perfectamente lo que digo. No seas ingenua. Regina nunca te va a ayudar a vos, ¿eh? Ay, ¿en qué quedamos? ¿Soy ingenua o soy una estúpida? Mira, yo prefiero pensar que sos ciega. ¿No será al revés? Sí. Yo también estaba ciego, Delfina, pero ahora veo todo con tanta claridad. Durante todo este tiempo estuve intentando de que te enamoraras de mí como un estúpido. Vos no sos la única víctima de toda esta historia, ¿eh? Hubo muchos más perjudicados por nosotros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién? ¿Federico? Sí, él también. ¿O te olvidás que es mi marido? No, vos te olvidaste de eso, pero nunca vas a poder hacer feliz a nadie. ¡No podés! ¡Ay! ¿Esos dos? ¿Ah? Sobre todo el rubio, ¿no? ¿Qué dices? Senta. Habla. ¿O querés que use el palito de hacerte hablar? Por lo que escuché, parece que tu novio te dejó por otra. Ay, pobre princesita de marfil. Le robaron el novio. Qué bárbaro. Y bueno, ¿qué querés? Demasiado para una ladrona de guante blanco como vos. Contá, ¿quién era? ¿Qué? Habla, dale, contá. ¿Quién es? ¡Cállate! ¡Me tenés harta! ¡Sabés que voy a matar a vos! ¡Lo cagás! ¿Qué te crees? ¡Acóstate! ¡Métete en la cama de nuevo! ¡Vamos! ¡A la cama! ¡Vamos! ¿Qué te crees? ¿Sabés que me gusta? Que vos sos las que se van a pudrir acá en la cárcel. Y lo que más me gusta de todo esto es que acá adentro los apellidos no valen nada. ¿Qué mirás vos? ¡Dale ya! ¿Entendiste? ¿Te quedó claro? ¡Decí que sí! ¡Te quedó claro! Ya, sí me gusta. ¿Viste cómo hablando la gente se entiende? Calmate, no seas tonta. Hagan lo que hagan, vos te tenés que quedar en el molde. Bueno, rubia, vas a tener que aguantar, ¿qué vas a hacer? Se la agarran con vos porque enganás enseguida. Vas a salir enseguida de acá. Sé que tenés mucha guita. ¿Cuándo es enseguida? Enseguida, no sé. Un consejo. Antes de contestar nada, contá hasta 5. Si no, la vas a pasar muy mal antes de salir de acá. Tengo mucha fe de que Victoria va a salir muy pronto. Además, seguramente no va a ser la misma. Quizás salga peor. No, al contrario. El sufrimiento hace crecer mucho. No, yo no quiero que mi hija sufra. Prefiero que siga siendo como es. Papá, Leandro no está hablando de que tiene que sufrir. Sus palabras son un consuelo. Sí, por supuesto. Además, tengo una muy buena noticia. Le pedí al capellán de la cárcel que me diera un permiso. Voy a poder verla todo el tiempo que quiera. Muy bien. Seguro. Bueno, ojalá pueda aliviar este el dolor de mi hija. Hola. Hola, Fede, pasá. ¿Qué tal?
Te presento a Leandro. Él está ayudando mucho a Victoria y además es el hijo de Martín. ¿Te acordás? Ah, sí, sí. Conocí muy bien a tu padre. Tuve suerte. Yo no pude. Ustedes... Es mi marido. Encantado. Bien, hablé con el juez Santiago y dice que no recibió ninguna llamada sugerente ni de Regina ni de Borges. Pues entonces, ¿por qué sigue presa? No sé, pero sí traigo una buena noticia. No soporto más ver el daño que sufrís Delfina y tú. Eso no es amor. No, no hay que traducir amor. Es pasarlo bien, es disfrutar. Querer la felicidad del otro sin olvidarse de la propia. Sobre eso suena muy lindo, pero la realidad es otra cosa. La realidad la construye uno. Es un acto de voluntad, es un impulso de vida. ¿Sabes? Yo durante muchos años también viví disfrutando, como vos decís. Pero están pasando cosas muy, muy pesadas que me superan. Por eso mismo. Te superan. ¿Mm? Se te van de las manos. Ya no depende de ti. Entonces, ¿por qué te sigues haciendo cargo? Sol, por favor, entendeme, porque no lo puedo evitar. Maxi, yo no estoy dispuesta a quedarme a tu lado si tu camino es sufrir. Cuando quieras vivir la vida intensamente, ven a buscarme. Quizás te esté esperando. Sol. Y parecían tan amigas, ¿no? Eran como madre e hija. Marta, basta de romper huevos, ¿eh? ¿La condesa como madre? Por favor, Martita, hay que tener imaginación para decir eso. Yo estaba pensando que ahora que recuperó el broche, ¿por qué no retira la denuncia? Gracias, Elisa. Ay, Elisa, la condesa le encanta hacer sufrir. Y más cuando tiene razón. ¿Pero cuándo tuvo razón la condesa? ¿Pero qué te pasa hoy, Martita? Estamos todos locos. ¿Cuándo tuvo razón? Ahora. Ah, como se chichean las ratas cuando el gato duerme. ¿Ah? No, no. Por lo menos él puede comérselas. También yo tengo que aguantarlo. Bueno, era un comentario sin importancia. Aquí estamos. Nadie se pone en mi lugar. Mire, condesa, nosotros sí. Lo que pasa es que debe ser muy difícil estar en su lugar. Para usted, querida, es imposible. Dígame, Iris. Sí, señora. ¿Usted no sufrió mucho por el asunto de Victoria cuando yo la acusé a usted del robo? Sí, sí, señora condesa. ¿Y entonces? ¿Entonces? ¿Eh? Ni siquiera me defienden los que yo pago para que me cuiden. Discúlpeme, condesa, pero no sabía que el cuidado de su persona estaba incluido en nuestro sueldo. No sea insolente. No le voy a permitir a ninguno de ustedes que hablen a mis espaldas. ¿Quieres un cigarrillo? ¿No lo querés? No te lo perdés. Fumar es el único placer que nos permiten acá adentro. ¿Preferís leer? Mira, nena, yo no te voy a hacer más de psicóloga, así que cuando quieras algo, habla, ¿entendés? Condesita, tenés visitas. Veamos. Padrecito, menos mal que vino, porque esta chica está muy nerviosa y le va a ser bien hablar con alguien. Tengo una muy buena noticia para darte. Mañana estás libre. Gracias. No, gracias. Agradecerle a Federico y también a toda tu familia. Están haciendo todos mucho por vos, ¿sabes? Bueno, cambié la cara. Salís mañana, ya te queda poco, che. No, te agradezco esta buena noticia. Para eso están los amigos. Mira, mi amor, yo creo que tenemos que consultar a otro médico porque, no sé, solo se trata de tener paciencia, nada más. Marcos, este es un buen médico y fue muy claro. Es muy difícil que quede embarazada. No, no, difícil. Nada puede ser tan difícil. Y mucho menos tener un hijo cuando lo deseamos tanto. A lo mejor este es un deseo imposible. Amor, ¿sabes la diferencia que hay entre imposible y posible? No. Que lo imposible solo cuesta un poco más. Además, ¿qué nos puede pasar? Vamos a estar rodeados de hijos adoptivos y esa va a ser nuestra familia.
Pero es que yo quería darte un hijo que fuera tuyo. Eso no es lo importante, Emilia. Lo importante somos vos y yo. Juntos. Adelita, ¿no te parece que mañana tendríamos que preparar, no sé, algo especial para recibir a Victoria? ¿Usted quiere decir una fiesta sorpresa, una cosa así? No. No sé si interrumpo. Kiara, esto es para vos, por todo lo que tuviste que pasar. Ay, qué linda flor. Bueno, voy a seguir cocinando. No, no, Adelita. Me gustaría invitarlos a comer afuera, ¿les parece bien? No, Santiago, mira, no te enojes, no lo tomes a mal, pero mejor pero yo no. Creo que es un momento especial para festejar todo lo que está pasando con nuestra hija. Mira, justamente estábamos hablando con Adela que teníamos que hacer algo especial, como decís vos, para mañana, cuando venga Victoria, y estoy nerviosa, ¿no? Algo tenemos que hacer, no sé qué, pero algo tenemos que hacer para recibirla bien. ¿Eh? Creo que tienen razón. Para eso estamos los amigos. Y sepan que la que manda en esta celda soy yo. ¿Está claro? Vos, nena, no se puede dar un cigarrito. Sus cigarrillos son míos. Y mis cigarrillos son míos también. Ahora me la sacan bueno, a celda. Vamos, arriba. Vamos, bueno, está bien. Está bien, está bien. Basta, está bien, se las dejo y las tienes. ¿Qué pasa? ¿Te haces la abuelita porque te pensás que mañana van a salir? ¿Y sabes qué? No van a salir. Porque yo no quiero. Mira, por más que me provoques, no voy a hacer nada. Y si me matás, te van a culpar a mí. Sos una idiota. No entendés nada. Chicas, ya saben lo que tienen que hacer. Bueno. ¡No dejes que me peguen! ¡Te van a culpar a vos! ¡Salí! 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 Tenés que ayudarme. Esta es la peor prueba que me tocó vivir. Yo quiero entregarme a vos libre de toda pasión y todo deseo. Pero el amor que siento por Victoria es tan grande que no sé qué hacer. Con su dolor, su desprotección, no sé qué hacer. Dios, ayúdame, por favor. Te necesito. ¿Hay algún motivo para que estén tan contentos? Sí. El juez mañana va a firmar la salida de Victoria. ¿Mañana? Sí. ¿Sí, mañana no es suficiente castigo para vos? Ay, ¿quién soy yo para decidir eso? Yo puedo otorgar o conceder justicia, pero nunca administrarla. Estos análisis absurdos, Regina. Vamos. No, bueno, no esperamos que se ponga contenta, pero tampoco es para que se enoje. Pero, no, yo no me enojo. Si la justicia decide eso, para mí, la justicia manda. No seas hipócrita. Bueno, no se peleen hoy, por favor. No. ¿Sí? No. Está bien. Delfinita parece la más razonable. Sí. Ella y yo somos las más razonables. No, esta casa. No, bueno, no te incluyas. Por eso, ¿vamos a comer? ¿Eh? Ay, sí, claro que sí. Bueno, vamos a comer. Ay, por fin toda la familia unida y en armonía, qué delicia. ¿Por qué no vamos a comer afuera entonces? Así festejamos la libertad de Victoria. Mira, Regina, suena muy lindo, sí, suena muy lindo. Yo sé que vos tenés muchas ganas de estar con Victoria, pero para mí esta noche es imposible, realmente imposible. ¿Salí? Sí. ¿Todo listo, Valerio? Sí, señor. Me voy a vivir con Sol. Máximo, querido, así que te vas. Te deseo toda la felicidad del mundo en tu nueva vida. Ah, bueno, muchas gracias. Qué raro que no te moleste, ¿no? Regina, digan, porque sos tan defensora vos de las tradiciones y del matrimonio. No, pero eso eran otros tiempos, ¿no?
Antes la gente se casaba para vivir juntos. Ahora viven juntos y después se casan. Me encanta la modernidad. Hermano, te deseo buena suerte. Muchas gracias, Federico. ¿Y vos, Espinita? ¿No le deseas nada? Sí, justo lo iba a hacer. Que seas muy feliz. Gracias. Sol, me encanta. Yo creo que encontraste a la mujer de tu vida y te va a ser muy feliz. Sí, muy simpática. Bueno, yo me despido acá. Estoy muy cansada. Buenas noches. Buenas noches. Hay que entenderla, pobrecita. Son muchos cambios juntos. Claro. Claro, vos entendés todo perfectamente. Yo me voy a despedir de Marta y de Aire. Permiso. Federico, al fin solo con tus dos mujeres. Bueno, una y media. Es importante que reconozca que eres apenas media mujer. Y me atacó brutalmente, sin que yo pudiera hacer nada. Eso no es verdad, señor director. La que me atacó fue ella. Señor director, si yo no intervengo, creo que Victoria la mata, Gloria. Mire lo que me hizo. ¿Usted qué piensa que hubiera pasado si la celadora no llegaba a tiempo? ¿Pero por qué no dejas de mentir, eh? Que le pediste a tus compañeras que te pegaran. Y usted la está cubriendo. Ante todo, señorita Taylor, baje el tono de voz y respete a las autoridades del penal. Estoy diciendo la verdad. Se calla y hable únicamente cuando le pregunte. Sus antecedentes parecen bastante inconvenientes. Intento de asesinato con una cuchilla contra su propia hermana. Eso lo hice para llamar la atención. Intento de ataque contra la condesa de Valladares con tijeras de podar. No, yo nunca le hubiera hecho nada, pero quería que se preocuparan por mí. Esta no es manera de llamar la atención, ¿no? Señor director, yo quisiera acotar algo. Sí, Melta. Mire, desde que esta mujer llegó al penal, acá hay muchos brotes de violencia, incluso contra mí. Sí, ya lo sé, leí sus informes. ¿Qué van a hacer conmigo? Lamentablemente, señorita Taylor, su expediente ha cambiado de carátula. De robo a tentativa de homicidio. Pero no puede ser, ¿por qué? No, no. Mirta, llévela al calabozo. Es una pena que estando a punto de recuperar su libertad haya complicado así su situación. Esto es un complot con Regina, ¿no? Es así. No le permito que hable mal de la condesa. Es una de las principales benefactoras de esta institución. Mirta, llévese a la reclusa a la celda de castigo hasta nuevo aviso. Sí, señor. Quédate todo lo que quieras, ya no es mi cuarto. Yo simplemente vine a buscar el libro que estoy leyendo. Acá está. Ah, muchas gracias. Ahora sí me voy. Claro. Yo me estaba despidiendo de vos. Vos la primera que se alejó de mi vida. Te dejó el peor de los castigos. Voy a amarte toda la vida. Doctor Borges, muy bien. Realmente merece trabajar para mí. Su habilidad para tratar delincuentes es perfecta. Está bien, está bien. Ahora vaya a la casa de los Taylor y siga con nuestro plan. Gracias.
te vas a arrepentir, Victoria, de haberme desafiado. ¿Se puede? Buscaba un libro que... No me des explicaciones. Empezamos de nuevo. Dale. ¿Por qué no nos tomamos el tiempo para poder conocernos mejor? Para ayudarnos. No me contestes ahora, pensalo. Confieso que hace tiempo que no me siento tan bien como ahora con vos. Creo que esta vez me he equivocado. ¿Quién es? ¿Soy yo? Espera un momentito. Que esta casa, voy a sentir por primera vez en mi vida que estoy haciendo algo por mis hijas. No te reproches, Santiago. A pesar de tus errores y debilidades, fuiste un buen padre. No, Tiara, no. Cometí muchísimos errores en mi vida. Y en eso te incluyo a vos también. Yo pienso que este no es el momento para revisar errores. Ni el pasado. ¿Sos vos? ¿Vos sabés qué haces acá? ¿Venís como abogado de Regina o ahora te conviene ser mi amigo? No me trates así, Santiago. Negocios son negocios. Vengo como abogado de los Valladares a informarles que la condesa ha retirado la denuncia contra Victoria. ¡Ay, Dios mío, por fin! Victoria va a quedar libre, pero no por las gestiones del doctor Mancilla o las de Federico, sino por la nobleza y la generosidad de la condesa. Por Dios. Nobleza y generosidad de la condesa. Si retiró los cargos es porque me tiene miedo. Bueno, aquí están las constancias. Se retiró de los cargos. Esto es todo lo que tenía que decirles, así que buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué decís? ¿Que Regina te tiene miedo? No, lo dije en forma general. Pero no disimules. ¿A qué te referís? Tenés que creerme. Yo solo sé que cualquiera que tenga secretos con Regina es mi enemigo. No, ¿cómo va a ser eso si ya sabía que salía hoy? No estarán sugiriendo que miento, padre. Bueno, no, pero... No sé, escúcheme una cosa, padre. Esa mocosa es muy peligrosa. Se lo digo yo que conozco a muchas como ella. Tiene alma de asesina. Usted cuídese. Pero escúcheme, Mirta, ¿se llama usted? Sí. Escúcheme. Lo que necesita Victoria en este momento es que alguien la apoye. Todos necesitamos cosas que no tenemos, padre. No, pero póngase un segundo en su lugar. Déjeme verlo un segundo, nada más. No, padre, no insista. Está incomunicada y no puede recibir visitas. ¿Qué problema puede haber? A ver, ¿qué problema puede haber? Si nadie nos va a ver. Padre, justamente usted me dice eso. Dios nos ve en todos lados. Señora, Dios, justamente Dios estaría de acuerdo con nosotros. Sí, puede ser. No, no, pero eso a mí me puede causar muchísimos problemas. Yo no quiero tener problemas acá adentro. Encima con lo que nos pagan. ¿Usted se imagina por un momento los problemas que yo tengo a veces para llegar a pagar un alquiler?
imagino. Está bien. Usted ayúdeme a ver a Victoria y yo la próxima vez le ayudo con eso. ¿Quién es? Soy yo, Victoria. Vean. ¡Ay, no! Tranquila. Por favor, sácame de acá, bien, por favor, que me van a matar. Estoy como estuviera. Vos también levantada tan temprano. Sí. Pude dormir un par de horas, nada más. A mí me pasó lo mismo. ¿Te sirvo? Sí, por favor. No pude pegar un ojo. Todo el tiempo pensando en sacar a Vicky de ese lugar tan horroroso. Yo me siento responsable de todo lo que le pasa a Vicky. Oh. Si yo no las hubiera dejado. Fui yo el que te alejó. Te alejó de mis hijas y de la fuerza. Sí, Santiago, pero vos siempre estuviste con ellas. Tuviste que hacer de padre y de madre a la vez. De padre puede ser. Pero de madre no. Vos fuiste la única. Que aún teniendo prohibido verlas, siempre te las arreglaste para saber qué es lo que les pasaba. Bueno, está bien. No recordemos viejas amarguras. Lo cierto es que Vicky está pagando por nuestros errores. Lo importante ahora es que vos y yo juntos vayamos a sacarla de ese lugar espantoso. ¿Qué? Te despertaste muy temprano. Nos caímos de la cama, creo, ¿no? ¿Puede ser o me equivoco? Que estamos extrañando a Máximo. No soy la única. No sé por qué lo decís si ustedes se peleaban todo el tiempo. Además, yo no estaba pensando en él. Bueno, sí, nos peleábamos todo el tiempo, sí, es cierto, pero bueno, reconozco que tenía buen humor, que estaba todo el día haciendo chistes. Puede ser. Delfi, ¿por qué si vamos a empezar una nueva etapa no tratamos de contarnos todo? De exteriorizar realmente lo que nos pasa. Hasta allá. ¿Sí o no? No quiero hablar. ¡Ay! ¡Ay, está en Victoria! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Ay, golpeadela! No, no, está bien. Mira, no, estemos, no estemos nerviosos. Disfrutemos todo el día. Estoy para disfrutarlo, ¿eh? Es Leandro. Leandro, ¿cómo le va? Bien. Buenos días. Buen día, buen día. ¿Qué pasa? ¿Algo? ¿Qué pasó? ¿Algo con Victoria? No, no, tranquilo. La vi y estaba bastante bien. Bueno. ¿Y entonces por qué tenés esa cara? Porque pasó algo muy raro. La acusaron de querer asesinar a Gloria Oliver. ¿Qué estás diciendo? Sí, parece que hubo una pelea, Gloria salió lastimada y ahora cambiaron la carátula del expediente. Intento de homicidio. Dios mío. Yo creo que Victoria no va a salir. ¡Feliz cumpleaños, condesa! Muchas gracias, por lo menos usted se acordó. ¿Le gusta? Sí. Sí, pero ¿dónde quiere que meta un árbol que puede crecer naturalmente si no tengo espacio? Bien, ese es su problema. Usted tiene que crear el espacio para que los seres vivientes crezcan en libertad y sin mutilaciones, ¿comprende? Esas mutilaciones a las que usted se refiere son un favor que yo le hago a las plantas. ¿Favor? Sí. ¿Usted les preguntó? Ay, no sea ridículo. No sea ridículo. Yo les dejo compartir mi intimidad, ¿verdad? Y mis cuidados diarios les crean un hábito de amor y de dependencia. Siempre pensé que el amor era un ejercicio de independencia. ¡Oh, y graso error! El amor es una cadena... Bacalera. Perdón. ¿Sí? ¡Regina! ¡Vos cambiaste la
carátula de Victoria. A mí no me vas a engañar. Está bien, querida, está bien, está bien. Yo comprendo. Si yo fuera madre, tal me pondría como vos. Jamás entenderías el significado de ser madre, porque sos una desalmada. Tus insultos no me llegan porque vienen de una mujer despiadada que abandonó a sus hijas. Sí, pero ahora están conmigo y vos no podéis hacer nada. Deja en paz a Victoria. Victoria no tiene paz. Ya ni me acuerdo de ella. Si te querés vengar de mí, no lo hagas a través de Victoria. Disculpame, pero vos me diste. Solamente una mujer como vos, que no tuvo hijos, porque no puede dar amor, es incapaz de entender este sentimiento de madre. ¿Qué me quieres decir? ¿Que fue Santiago con sus inventos? ¿Qué inventos? ¿A qué te refieres? Santiago tiene muchos secretos, pero te voy a dar un consejo. Abrí bien los ojos. Volvió el enemigo a su casa. No voy a entrar en tu juego sucio. Mi juego no, en los de Santiago será. Porque Santiago siempre nos engañó a las dos. ¿Pero no entendés que Santiago no me interesa? La que me interesa es Victoria. Y te advierto, si la lastimas, Santiago, tranquilízate. A Victoria, como sea, la vamos a sacar de ahí, te lo aseguro. Pero pobrecita, ¿cómo le pasó eso? Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vos seguí al pie de la letra lo que dice Mansilla. De todos modos, yo quiero consultar a otro abogado, ¿de acuerdo? Está bien, después nos hablamos. Hasta luego. Hola, qué bonito. ¿Nos vamos? Sol, no vamos a poder salir ahora, ¿sabes? Me acaba de llamar Santiago Taylor y me dice que Victoria tuvo un problema y tengo que solucionarlo. No, yo quiero ayudar, ¿sabes? ¿Pero qué puedes hacer tú en este asunto? Si el otro día la fuiste a ver y te echó. Está bien, pero tengo que ayudar. No me puedo desentender este tema. Los responsables son los padres y lo están haciendo con mucho amor. Yo lo sé, pero yo también me siento responsable. ¿Entendeme? Maxi, ¿por qué no piensas si el sitio que tú estás ocupando no lo tendría que ocupar otro? ¿Por qué me decís eso? Quizás, no sé, Federico u otro tendría que estar ahí. Trata de entenderme. ¿Eh? Pues sí puedes entender. ¿De acuerdo? No puede ser, Fede. Esto es terrible. Debe ser un error, Delfina. Confía en mí, voy a hacer lo imposible por sacarla. Imposible. Está bien, díganmelo. Son los únicos que faltan para que me acusen de lo que le sucede a Victoria. Por algo será. ¿Ustedes qué creen, que yo soy el origen del mundo? ¿Eh? ¿Que yo lo puedo todo? Regina, no es momento para ironizar, por favor. Sí, los momentos uno no los elige, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy es mi cumpleaños y nadie se acordó. Yo no me acordé de tu cumpleaños, pero hay cosas mucho más importantes que tu cumpleaños. Bueno, pero no se puede negar una felicitación a nadie, ¿no? Pero sí la libertad. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Yo no tengo nada que ver con el cambio de carátula en el expediente de tu hermana. Usted nunca tiene nada que ver en nada, pero siempre están todas. Bueno, está bien. Por lo visto no te voy a convencer con palabras, ¿no? Pero sí con hechos. Yo le cedo al doctor Borges para que se ocupe del caso. No quiero nada de usted. Querida, ¿ni siquiera querés que liberen a tu hermana? No. Y manténgase muy lejos de mi familia. Oh, esta chica, cómo ha cambiado. Antes era tan ingenua. ¿Qué le pasó? Porque antes no te conocía, Regina. Sí, pero ahora me conoce y ni siquiera me felicitó por mi cumpleaños. Rapidito, padre, por favor. ¿Cómo estás? No aguanto más. Tranquila. Por lo menos te sacaron de ese lugar. Quiero salir de acá como sea, no me importa. Sí, vas a salir, quédate tranquila, vas a salir. Tu familia está haciendo todo lo posible para avisarme. ¿Y por qué no vienen a verme? Porque no pueden, Vicky, no pueden, no los dejan. Al único que le permiten verte es a mí. Bueno, igual es a la única persona que quiero ver.
Además de la fe en las personas, me ayudó mucho a tener fe en Dios. Ay. Yo hace mucho tiempo que no hago esto, porque no me ayudas a rezar. Arrodíllate.